El Teatro El Tronío acogió este miércoles la presentación pública de la Junta Directiva Local de la Asociación Española contra el Cáncer, un colectivo que actúa a nivel nacional y que nació hace 6 décadas con el objetivo de disminuir el impacto de esta enfermedad en la sociedad, concienciando, ofreciendo apoyo, asesoramiento y colaborando con la investigación. La jornada comenzó con una proyección centrada en la trayectoria y objetivos de la asociación, tras lo que el presidente provincial de la misma, Julio Cuesta, abrió el turno de intervenciones destacando la importancia de este día para Gines, que se une luchando por la esperanza, ya que actualmente el cáncer es tratable. Por su parte, Francisco Vázquez, gerente provincial de la AEC, enumeró las 3 finalidades básicas del colectivo, que no son otras que la investigación, la prevención y el acompañamiento, destacando en este sentido el papel esencial del voluntariado. José María Villadiego, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Gines, mostró su satisfacción por dar cobijo a un fin tan bonito, cediendo un espacio para su sede, dando de esta forma esperanza y cariño a tantas personas. El tesorero provincial de la asociación, Manuel Cepero, recalcó la sensibilidad de Gines, mientras que el director del Centro de Salud de la localidad, José Acevedo, explicó los protocolos de actuación y servicios que se desarrollan desde este, de la mano de profesionales en materia de prevención, información y cuidados paliativos. Amparo Macías, presidenta de la Junta Local, explicó que este colectivo nace con el objeto de crear un espacio de apoyo para enfermos y familiares, siendo básica la labor voluntaria. Cerrando el turno de intervenciones y el acto, el alcalde de Gines, Manuel Camino, expresó la disposición del ayuntamiento que pone todos los recursos a su alcance para este nuevo colectivo, al que animó a trabajar y dar respuesta en algo que nos afecta a todos. Al año se diagnostican 215.000 nuevos casos de cáncer en España. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, que ahora cuenta con delegación en Gines, se realiza una importantísima labor trabajando para sensibilizar, así como para ayudar a enfermos y familiares a hacer frente a esta nueva realidad desde la esperanza. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con los números 686-987-971 y 629-964-649.